You're just a hideaway. You're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Not even I can find a way to stop the storm. Oh, baby, it's out of my control. What's going on? You're just a chance I take to keep on dreaming. ¡No te despegues! Vamos a lubricar las tijeras. Mientras tanto, te dejamos con estos cortes comerciales. Entra en conciencia al espacio místico de Pride Radio. Namaste. Escúchanos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en www.prideradio.com.mx. ¿Crees que por ser cero positivo la vida ha terminado? Claro que no, la vida sigue y adoptemos un nuevo estilo de vida. Te invito a escuchar cada martes en punto de las 22 horas Vintage aquí por Pride Radio, en donde te enseñaré a ver el lado humano del VIH. Yo soy Marquitos y te mando un saludo. Síguenos por la frecuencia de Pride Radio, la radio diversa. Baby, this is what ya regresamos nuevamente. Pues, continuando con esta, súmale o quítale años a tu vida. ¿Adivinen qué? ¿Vas a vivir más de lo que crees? Sí, haces lo siguiente que te vamos a recomendar. Si tu mamá tenía menos de 25 años cuando naciste, sube tu probabilidad de llegar a los 100 años. Así es. No tomas refrescos ni de dieta. Si los tomas, te acostumbras a lo dulce y aumenta el riesgo de presión alta, diabetes, grasa en la cintura y enfermedades del corazón. ¿Comes comida morada, como uvas, vino tinto o moras? Sus polifenoles reducen el riesgo de enfermedades cardíacas y de Alzheimer. Así es, datos muy interesantes que deberían de tomarlos para que tengan una vida más saludable, así como los deportistas, ellos consumen mucho estas cosas, chicos y chicas. Pues también si te gusta el té verde fresco y 2 o 3 tazas al día, tendrás menos riesgo de enfermedades en el corazón. ¿No eras un adolescente con sobrepeso? Baja tu riesgo de diabetes tipo 2. ¿No te gustan las hamburguesas? Más de 0.5 kilo de carne roja a la semana aumenta el riesgo de cáncer de colon. ¿No tienes trabajadora del hogar? Quemas 285 calorías con limpiar ventanas, aspirar y trapear poco más de 1 hora al día. Así es. A esto le estás sumando a tu vida 3 años si comes nueces y almendras también, ¿no? Datos muy interesantes, Baruch.
muy, muy, muy interesantes. También, ¿otros 10 añitos o no? Cuando lleguen a los 75, sus hábitos de vida les pueden dar o quitar probabilidades de vivir otros 10 años. Vean qué tan probable es que lleguen a los 85. Esto según sus costumbres, miren. Por ejemplo, el consumo de alcohol. Alto, tienen probabilidad un 35% más. Mucho, no, perdón. Aquí la estadística dice que mucho o alto, un 64% menos. Y si lo hacen poco, un 35% más. Moderado, un consumo moderado de alcohol, pues tienes una probabilidad de vivir más un 39% y un 67% de que pues no, o sea, de que no te vayas a morir. A petatear, pues pronto, efectivamente. ¿Cómo decimos? ¿Te vas a petatear? Todos nosotros los gays decimos así cosas bien raras. Y hace rato que estábamos comentando que ¿Cuál es el año más peligroso para la gente? ¿Recuerdas que te había dicho que cuál era? Si el primero año de secundaria, el primer año de matrimonio, el primer año de jubilación. Tú me dijiste que era el de jubilación por el estrés. Pues bueno, por fin la atinaste. Es una respuesta correcta. El primer año de jubilación para los hombres es muy canijo, porque jubilarse antes de los 65 años aumenta el chance de morir, pues... Tal vez porque se tiran al exceso, ¿no? O también para mucha gente, Miriam, el hecho de enfrentarse ya a un retiro, pues es difícil. Porque mucha gente, si no tiene un propósito personal en su vida, el hecho de que nada más vivan para su trabajo y los afortunados. Porque ahora ya no es como antes que hay jubilación o los pensionados. Pues bueno, los que tengan así, tienen esa oportunidad de hacer muchas cosas padres. Gracias, Peña Nieto. Y no dejarse caer, ¿verdad? Es que no manches con eso de las reformas. Sí, sí, sí. Y si a todas las reformas le aumentamos todo este tipo de malos hábitos, pues definitivamente no vamos a llegar. Por eso, si algún día ya estamos cerca de la jubilación o cerca de pensionarnos, hay que tener un proyecto de vida. Vamos a escuchar otra canción, Miriam. Esto me gusta, esa canción me encanta, porque es con Calvin Harris junto con Rihanna, y esto es This What You Came For. Vamos y regresamos. Thank you.
Bueno, pues ya regresamos, chicos y chicas, aquí en su programa de Entre Tijeras. Vamos con otra preguntita, a ver si ustedes pueden adivinar. Y esto es, ¿quién vive más tiempo? Si un jugador de fútbol americano de la NFL, un jugador de béisbol de las grandes ligas, o un hombre promedio, ¿ustedes qué opinan? Yo opino que un jugador de béisbol de las grandes ligas, no sé por qué, un hombre promedio puede ser, pero a ver, vamos a ver qué dice el público. Y pues, ¿qué les parece si vemos la respuesta? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pues la respuesta es: los jugadores de fútbol americano viven más tiempo que los de béisbol, probablemente porque los beisbolistas juegan más días y les da por masticar tabaco. También viven más que el hombre promedio porque tienen mejores servicios médicos y menos riesgo de cáncer y de enfermedades del corazón. Pues sí, están muy ponchados esos jugadores de la NFL, ¿no? Yo digo que pues probablemente por esa situación de que tienen ahí a alguien que les está checando la alimentación constantemente, es por eso por lo que cual viven más los jugadores que los de la NFL que los beisbolistas, ¿no? Ahora, si los beisbolistas consumen tabaco, pues sí, baja mucho la probabilidad.